¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de mi Italia. Y esta vez tenemos una receta muy buena porque tenemos una pescadiza 3 en 1 a la plancha oriental. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y en esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar mostaza, jugo de limón y salsa Worcestershire o salsa inglesa como la conocemos en México. Para el segundo tipo de receta vamos a requerir una cucharadita copeteada de ajo, una cucharadita copeteada de cebolla, una cucharadita copeteada de comino, una cucharadita copeteada de paprika, una cucharadita copeteada de sal y vamos a requerir pimienta al gusto, pero esta vez vamos a moler pimienta entera, blanca, negra, verde y roja. La combinación de esas pimientas es demasiado buena. Y la tercera preparación será con sal de mar a las finas hierbas. Ahí tendremos los tres sabores que le daremos a tres tipos de pescado con tres tipos de sazones. Lo que se preparará a las finas hierbas será un pescado en rodajas. Filetes de pescado se van a preparar a la mostaza uno y otros con todas las especias y pimienta. Una de las cosas que vamos a hacer es, para una de las recetas, vamos a poner mostaza. Misma cantidad de mostaza con misma cantidad de limón para tener acidez y amargo y para contrarrestarlos salsa inglesa a tu gusto. Esto lo vamos a mezclar y esta va a ser una marinada para una de las recetas de nuestro pescado. El proceso que sigue es vamos a agarrar nuestros filetes y los vamos a dejar ahí una hora o dos en lo que el carbón está listo para que se marinen y agarren sabor a la mostaza. Es lo que vamos a hacer. Todas las especias las vamos a poner en un solo lugar porque van a ser la parte que le vamos a colocar a estos filetes de pescado. Va a ser otro tipo de sabor, esta vez va a ser sabor seco, sabor de especias. Parece poco, pero es mucho sabor el que se le está colocando. Y una vez que le pongamos por un lado, lo vamos a coronar con todas las pimientas y así por ambos lados. En este momento, para un pescado rodajeado, es donde le vamos a poner sal de mar a las finas hierbas. Lo vamos a dejar que se absorba un poquito antes de ponerlo a las brasas. Ya en las brasas, en la placa, le pondremos más. Escucha como chilla. Vamos a colocar para el resto de nuestro pescado sal de mar y especias directamente en nuestra plancha y podemos poner nuestro pescado directamente sobre ella. Es válido. También se puede hacer así, de esa manera. Y encima le puedes poner la sal de mar con las especias. Vamos a agregarle un delicioso chorizo para asar. Tú puedes utilizar un argentino, tú puedes utilizar un español, tú puedes utilizar el que tú gustes.
Recordemos que en esta placa funciona de la siguiente manera. El calor está en medio, así que el calor máximo de esta placa es del centro hacia afuera en todas direcciones, salvo que yo hubiera puesto la mitad de carbón o leña hacia un lado, todo un lado calentaría y el otro no calentaría tanto. Sin embargo, indistintamente, recuerda, el calor máximo está en el centro y del centro hacia afuera hay de mayor a menor calor. Por eso lo que más requiera calor va a ir hacia el centro. Lo que menos requiera calor va a ir hacia afuera. Si tú tienes ollas que quieres calentar algunas cosas, como yo en este caso lo voy a hacer, si quieres mantener caliente las cosas, las puedes poner encima para que se empiecen a calentar y no se enfríen mientras vas a hacer que todos coman. En este punto del video te quiero decir algo. Tenemos cebolla a la cual le vamos a agregar un poco de sal, pero también le vamos a agregar polvo de ajo. Créeme que te va a gustar. Pescado rodajeado. Chorizo para asar. Delicioso chorizo para asar y el pescado rodajeado, riquísimo cuando muerdes la sal de mar con especias, riquísimo. Pescado con especias. Pescado a la mostaza. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? Ven. Qué rico este último, todo delicioso. Y la cereza en el pastel. El pan de papa con mantequilla con sal y ajo. No te lo puedes perder. Bueno, todo esto lo puedes hacer en tu casa porque es una deliciosura. Son diferentes cosas, diferentes ingredientes, diferentes sabores para tu casa, tu familia, tus invitados, tu fiesta, tu reunión. Bueno, ¿y qué pasa si no tienes asador, ahumador, ataúd, caja china, fogón, disco, plancha oriental? Recuerda, todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.